Yo ahora les voy a explicar lo que significan los derechos sexuales reproductivos. Primero, el Estado tiene el deber de entregar la información en los medios adecuados, ya sea en los consultorios, en la televisión, en las revistas, afiches, en el caso de las personas sordas, en el lenguaje de señas, en el caso de las personas no videntes, en braille, con respecto a la toma de decisiones de la maternidad. Por ejemplo, yo como mujer tomo la decisión si quiero tener hijo o no. Pero la sociedad, a nosotras las mujeres, la sociedad nos obliga a tener hijos. Yo, si quiero, puedo tener hijos ahora, obligadamente me exigen que si tengo 20 años, tengo que tener un hijo. Si estoy casada, también me piden pronto hijos. Pero yo, como mujer, decido si quiero tener los hijos ahora, en un año, en 2 años o en 6 meses a mi hijo. El tema contra la anticoncepción. Ese tema contra la anticoncepción es muy importante. Las mujeres deben saber sus derechos, tener toda la información acerca del tema contra la anticoncepción. También los derechos de poder elegir diferentes formas de anticoncepción. Por ejemplo, las mujeres tienen derecho a saber cómo tomar las pastillas, qué pasa con las pastillas anticonceptivas, para no quedar embarazada, para que no la afecte a su agua. O también informarse acerca del condón. Por ejemplo, cuando los esposos no quieren que use anticonceptivo. También que sepa que es mucho y diferente el método anticonceptivo. Pero ellas son las que deben elegir, tienen derecho a elegir. No, la persona no las puede obligar. Por ejemplo, la religión católica le dice, tú no puedes tener hijos. No puedes controlar la... control de la tele. Eso ya puede elegir cuánto hijo debe tener. El esposo, el pololo me obliga, mi pareja, no. Mi mamá, no. Ah, dice, sorda, mejor esterilicémosla para que no tenga más hijos. Tú sabes que muchas sordas, padres la van a obligar, se comunican con el doctor, le dice, ella es sorda, pobrecita, tiene problemas, mejor esterilicémosla. La sorda no entiende nada porque es sorda, no escucha. La esterilizan y no se da cuenta. Ella tiene el derecho a elegir como mujer, es muy importante. Por ejemplo, cuando una mujer embarazada se esteriliza, el médico debe ver un documento que de la madre que acepte ser esterilizada, pero así obligada no puede. Ella tiene derecho a elegir. Muy importante el tema del preservativo para prevenir el embarazo, para protegernos del VIH también. Ese tema también es muy importante. Algunas mujeres, por ejemplo, tienen pareja, pero el hombre no quiere. Dice, no quiero usar preservativo. La mujer debe exigirle que él use el condón, porque yo debo protegerme contra el VIH. Bueno, y continuando con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, uno de los derechos más vulnerados hoy día, especialmente en las mujeres sordas, es el tema de la esterilización. Porque las mujeres sordas,
como no pueden interpretar, decir, las mamás, generalmente la mamá, el esposo, la hermana, decide, le dice al doctor que la persona sorda quiere ser esterilizada, no siendo así siempre. Por lo tanto, el doctor procede a esterilizar. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, una vulneración del derecho de la mujer sorda. Y por lo tanto, y eso no puede suceder, bajo ningún punto de vista, eso no puede suceder, porque se está vulnerando un derecho de una mujer, se está vulnerando el derecho de una persona de no ser esterilizada con consentimiento. Y por lo tanto, esto es, no puede seguir sucediendo. La mujer tiene derecho a elegir, a decir yo quiero o no quiero ser esterilizada a través de un documento escrito. Aquí no decide ni la mamá, ni el papá, ni el esposo, ni el hermano, nadie, absolutamente nadie que sea externo. Tiene que ser única y exclusivamente la mujer sorda o cualquier mujer que decida que no quiere ser esterilizada o que quiere ser esterilizada. Pero ella lo decide, ¿sí o no? Lo mismo ocurrió con las mujeres viviendo con VIH-Sida hace no muchos años atrás. Porque las mujeres viviendo con VIH-Sida, mujeres jóvenes, eran esterilizadas sin ningún consentimiento. Decía, no se les consultaba, no se les decía, nosotros lo vamos a esterilizar. Solamente había una determinación a través del Ministerio de Salud que todas las mujeres jóvenes viviendo con VIH tenían que ser esterilizadas. Y era así y esto se realizaba. Bueno, en el tiempo las mujeres jóvenes viviendo con VIH han decidido tener hijos, bajo un tratamiento especial obviamente, pero han decidido tener hijos y por lo tanto quisieron tener hijos y no pudieron porque ya estaban esterilizadas y no tenían idea que esto había sucedido. Pero a través del tiempo también ha habido una lucha muy, muy fuerte para demandas, ¿no es cierto?, al Estado, demandas, porque por haber realizado esterilizaciones sin consentimiento. Hoy día, afortunadamente, ya no pasa esto con las mujeres viviendo con VIH y la decisión la toman ellas personalmente. Cada una de ellas decide si quiere o no ser esterilizada. Realmente ha sido una gran lucha y que yo creo que tenemos que las mujeres sordas también tienen que dar la lucha en este aspecto y para que se respeten este derecho tan importante como es el de querer tener hijos o no tener hijos. El derecho a acceder a un alto nivel de salud reproductiva en el servicio de salud significa acceder a los controles periódicos en los consultorios, ya sea para prevenir embarazo o enfermedades de transmisión sexual. Las personas tienen que controlarse periódicamente y a la vez también realizarse controles tales como el Papanicolaou o el PAP, mamografías, entrega de métodos anticonceptivos y preservativos.